Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de canal13tv.es para la isla de Gran Canaria, en Fuerteventura a través del canal 43 y en Lanzarote a través del canal 28. Y vamos a hablar de la actualidad política municipal de la ciudad de Aruca, del norte de Gran Canaria, y para ello tenemos a su alcalde, don Jesús Facundo. Muy buenos días, alcalde. Hola, muy buenos días, Mario. ¿Cuál es la situación económica del consistorio en estos momentos? Pues tenemos una buena salud financiera, llevamos varios años pues teniendo un remanente positivo en tesorería y esperamos y deseamos que el 2017 haya terminado con unos buenos resultados y el 2018 pues sigamos en la misma línea, ¿no? Tenemos una buena salud financiera que viene de años, del mandato anterior, también del grupo de gobierno anterior, y lo que se ha ido continuando un trabajo riguroso entre los ingresos y los gastos y manteniendo la parte del techo de gasto, de lo que nos indica el gobierno del estado, e intentando pues que se flexibilice ese techo de gasto y que nos permita pues gastar ese dinero que está en los bancos y emplearlo en los servicios públicos necesarios de calidad y dándole los servicios que demandan muchas veces los vecinos y vecinas y que no se pueden destinar a ese uso y tenemos que destinarlos a otro tipo de cuestiones, que es lo que nos obliga a la ley muchas veces. Otro tema importante, se van a poner en marcha los presupuestos municipales participativos. ¿En qué consisten esos presupuestos municipales participativos y si a través del Ayuntamiento de Aruca se había realizado alguna acción similar o parecida sobre este tema? Sí, nosotros desde 2015 lo que empleamos no era materialmente denominado el concepto de presupuestos participativos, pero sí ya los hacíamos desde los consejos municipales de participación ciudadana en los distritos. Hemos recibido pues siempre peticiones de los colectivos, muchas de ellas, casi yo creo que el 90% se han ejecutado, un 90% de peticiones, no solo de los colectivos vecinales, sino de vecinos, que muchas veces hacen propuestas de sus calles o de mejora de otros barrios. Y para nosotros es participativo, porque independientemente que ahora lo normalicemos y lo pongamos dentro de un capítulo exclusivamente de presupuestos participativos dentro del presupuesto, ya desde 2015, en los presupuestos 2016, 2017 y 2018 lo hemos ido empleando en lo que son las propuestas de colectivos, entidades ciudadanas, de clubes deportivos, culturales, incluso de aquellos de personas individuales que también van a los distritos y que hacen sus aportaciones. Lo que hemos querido a través también del Cabildo de Gran Canaria, que nos ha echado una mano en lo que es esto, el modelo y cómo hacer esa aplicación informática que vamos a utilizar, la aplicación informática que tienen ellos, pues ponerlo en la parte que todos conocen como presupuestos participativos. Pero para eso hay que tener una formación. Vamos a llevar desde la Consejería de Participación Ciudadana en estas semanas un trabajo intenso en los distritos, invitando a vecinos y vecinas a participar, a formarse y a hacer sus peticiones. Esperamos y deseamos que tenga una buena acogida. Era un planteamiento que teníamos desde el programa de gobierno. Lo hemos ido haciendo en estos años de un modelo más o menos no reglado, por así decirlo, pero sí constatable, lo saben sobre todo los que van a los consejos de participación ciudadana, los distritos, los que hacen esas apuestas, porque al final ese tipo de peticiones de mejora en los parques infantiles, de asfaltado y demás, son propuestas de muchos colectivos, ¿no? Y en este sentido lo que hemos querido es pues darle esa normalización, ese concepto para establecerlo ya en el presupuesto y mantener esa cantidad. Nunca manteníamos una cantidad fija porque dependía del superávit que teníamos cada año, pues empleamos un porcentaje. Ahora lo que vamos a hacer es poner un porcentaje y formar a los vecinos y vecinas que quieran participar y abierto, y después explicaremos cómo es la aplicación informática, donde hay que hacer la propuesta y demás. ¿Cuál es la situación de los dos mercados en la actualidad, alcalde? Bueno, de los dos mercados, empezando por el mercado municipal de abasto, el que tenemos abierto en la zona de la Vegas Sport, pues intentando licitar los varios puestos que quedan pendientes. Llevamos varios años atascados porque tanto intervención y contratación tienen diferencia de criterios a la hora de sacar el concurso de licitación de los puestos. Espero y deseo que en estos meses se concluya y se puedan sacar, porque entendemos que el mercado necesita de más actividad dinámica, más puestos, y nos lo reclaman también las personas que ya tienen sus puestos ahí, que necesitan que eso tenga vida. Para nosotros es importante porque es el mercado de abasto que ya tiene su historia, que vienen trasladados algunos de ellos o nuevos del mercado antiguo, que tenemos el famoso centro comercial que se intentó abrir y que tiene una concesión administrativa por parte de un concesionario de 50 años y que
ese está más atascado. Llevamos casi 18 años intentando buscar una solución, buscando un inversor. Ese inversor nunca ha llegado con una oferta seria, siempre ha habido conversaciones en años anteriores, y en estos años lo que hemos caminado más es al tema administrativo, de ver cómo está ese expediente, cómo podemos concluirlo, si podemos resolver de una manera amistosa, si tenemos que ir al juzgado, porque lo que no podemos hacer es seguir manteniendo otros 4 años más y no tener una decisión tomada. Yo creo que en breve tendremos esas conversaciones con el concesionario, finalice ese expediente administrativo y concluya en una propuesta. Cuando tengamos esa propuesta encima de la mesa, nos sentaremos con las partes que están implicadas en el centro comercial, porque ahí está Bankia, están los dos concesionarios, la parte concesionaria que es de dos socios, el Banco Malo que también tenía una parte y que está ahí. Entonces, pues estamos en una situación compleja y que todo el mundo quiere ver abierto ese centro comercial. Todos hemos intentado poner de nuestra mano y yo creo que ahora lo que queda es resolver ese expediente informativo, que tenga esa propuesta de resolución y a partir de ahí ver qué soluciones tenemos, si las podemos hacer de acuerdo a negociaciones, amistosamente, o si tenemos que acabar en el juzgado, pues tendremos que ir a juzgado y que dictamine, pero algo tenemos que hacer y no quedarnos quietos en estos años, ¿no? Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, nos encontramos con el alcalde de la ciudad de Arucas, del norte de Gran Canaria, don Juan Jesús Facundo. Estamos hablando, haciendo un balance de la gestión política municipal del grupo de gobierno. Alcalde, ¿cómo se encuentra el proyecto de la variante de Bañaderos que el ayuntamiento tiene que soterrar, ¿no? Bueno, no, para no confundir y vistas las noticias que han aparecido en los medios, nosotros no estamos apostando por la antigua variante de Bañadero, que era atravesar el pueblo de Bañadero y unos túneles en Escalerita y El Risco, en absoluto. Siempre hemos estado, por lo menos yo he estado en desacuerdo cuando era un vecino anónimo, siempre he estado a favor de la unión entre la Gran Canaria de Bañadero y el Puertillo, y eso es lo que hemos reivindicado al Cabildo de Gran Canaria en el plan territorial, en el litoral, en el PTP 15, Lo que hemos intentado es que el Cabildo tiene una propuesta de un puente de 190 metros de longitud, que lo que hace no es la permeabilidad absoluta de dos núcleos importantes dentro de la costa, como es Bañaderos y el Puertillo, y lo que queremos es el soterramiento de ese tramo, que son unos 900 metros. No estamos hablando de la variante Bañadero, que ya hay una sentencia que decayó. El que no conoce el tema, pues habla sin conocimiento de causa, y los que hemos estado, han estado y conocen esa historia, saben que lo que queremos es que en el año 70 se creó un muro, que es la Gran Área 2 actual, que pasa entre los dos núcleos, entre Bañadero y el Puertillo, y lo que queremos es que haya un soterramiento. Para eso hemos presentado alegaciones al plan territorial, con un estudio de ingeniería viable, de que es posible, de que hay pruebas evidentes en otros lugares del mundo, en España y demás, que llevan aparejado el soterramiento, y lo que queremos es que el Cabildo lo tenga en cuenta. Aquí hay muchos intereses y puede haber muchos que estén afectados, pero los primeros afectados es el municipio de Arucas, y en este sentido vamos a pelear y a luchar en todo lo que tenga en nuestras manos. Hemos presentado un documento de 72 páginas de alegaciones, no solo por la Gran Canaria 2, en el paso entre Bañadero y el Puertillo, y especificar, es un tramo de 900 metros, no es la variante de Bañadero, porque se está confundiendo a la gente en los medios de comunicación y no se puede mentir. Y en eso no lo vamos a tolerar desde el municipio. Y ya te digo, las alegaciones tienen muchas, dentro de Tinoca hasta el San Andrés, con los suelos, con el uso de diferentes suelos, un suelo también para la ampliación de la universidad, en este caso de la Facultad de Veterinaria, también se reserva un espacio de suelo para la estación depuradora comarcal del norte, que queremos que esté en la zona de Cebolla, también con una estación moderna, sostenible, y que hay un trabajo paralelo con el Consejo Insular de Aguas, que ha hecho ese estudio y que está trabajando en ello y que no se contempla en el plan. Como eso, otros tipos de suelos que sí se contemplan, y que en eso estamos de acuerdo, que es en la zona de San Andrés, un suelo urbanizable que en el plan general hemos contemplado para la reubicación de las familias, y nosotros hemos hecho otro trabajo para intentar en un futuro, y que sea ahora mismo, después de que nos dé la dotación de ese plan general, intentar buscar la fórmula de que aquellos vecinos que tienen pues el embate de las olas y cada vez más, y que le atacan a sus fachadas, a su primera línea, pues intentar reubicarlo de una manera sosegada pero controlada, porque no todo el mundo va a poder ir, si no depende de sus circunstancias económicas y sociales, y eso pues requiere de un trabajo, ¿no?, de un plan especial, de un desarrollo de ese plan. Pero evidentemente nosotros entendemos que si se recogiese
esta propuesta, que no queremos que se haga absolutamente mañana, se puede tardarse un tiempo, pero que se dibuje ese trazado, y a partir de ahí nosotros pues entendemos que estará satisfecho el municipio de Arucas, que ya en su primera instancia, hace más de 40 años, se puso un muro, que es esa Gran Canaria 2, elevándose por encima del nivel del mar, y que permite no la permeabilidad ni lo que era el crecimiento tanto de Portillo y Bañadero, que son dos pueblos hermanos, limítrofes, y que siempre han tenido ese nexo de unión, ¿no? Y eso es lo que intentamos, dentro de lo que es nuestro ámbito municipal, trasladarle al Cabildo. Se lo hemos hecho por escrito y espero que en diferentes reuniones podamos llegar a ese consenso tan deseado para el norte, tanto para los municipios que no están afectados por el PTP-15, como los que estamos afectados, que son Arucas, Moya y Santa María de Guía. Uno de los principales problemas que tienen los municipios de la Mancomunidad del Norte, alcalde, es el tema de la carretera. En este caso, ahora con el problema de tráfico por obras de la cuarta fase de circunvalación, ¿cómo lo percibe usted? Bueno, los más afectados son los vecinos de Arucas, los que vienen limítrofes, entiendo que sí, porque entran a un nexo de unión, a un embotellamiento y demás, pero los que también lo sufrimos cada día son los vecinos y vecinas de Arucas. Creo que se está haciendo un trabajo de celeridad, de intentar terminar la obra en el mayor tiempo posible. Están hablando de enero, febrero de 2019, yo creo que siempre hay que ser prudente con las fechas, y lo que hemos buscado también son otras soluciones a esos modificados. Hay un proyecto de soterrar, en este caso, y con el gobierno de Arias, precisamente, desde la rotonda de la Cruz Roja hasta la rotonda de la zona de Bimbique, para desaguar lo que es el nexo de entrada y salida del municipio de Arucas, y está contemplado, está presupuestado, y está a las expensas también de que en el futuro ese dinero que venía de esa sentencia que ganó el gobierno de Canarias a través del Partido Popular, porque no le daba lo que correspondía en el convenio de carretera, esos 700.000 euros más lo que viene el nuevo convenio de carretera, que están esperando a la firma y espero que sea inminente, posibilite ese poder modificado. Es cierto que las obras son molestas, es cierto que a veces pues nos desesperamos en la carretera, y con mucha razón, los vecinos y vecinas de nuestro municipio, y aún más cuando se cierra un tramo de la carretera que va de Teruel a Las Palmas, en la zona que va por la otra salida que une a Tamaraceite, y que lo que hace es que todos esos conductores pasen por nuestro municipio, con lo cual nos vemos el doblemente afectados. Hemos trasladado esta preocupación al consejero de Obras Públicas, Ángel Víctor Torres, y vicepresidente del Cabildo, y también hemos dicho que en próximas reuniones que nos convoquen, porque podemos dar alternativas a ese tráfico que nos está atacando y sobre todo que atraviesa nuestro municipio. Siempre podemos entender que las obras tienen complicaciones, pero podemos decir que desde que se inicia la cuarta fase, que pasa de Las Palmas Canarias, que resuelve el apartado de Las Palmas Canarias, Arucas es la que mayor afección ha tenido, ¿no? Y si no lo ponemos en la hemeroteca, cuando se contemplaba esa cuarta fase de la circulación pasando por la zona de Cardones, que dejaron sin unir peatonalmente al barrio de Cardones con la subida al Mesón Canario, donde está el Instituto Santiago Santana, y en el Lomo Grande, ¿no? Son dos peticiones que se hicieron y que se han cumplido por el gobierno de Canarias, pero siempre hemos ido a remolque, ¿no? Cada vez que se ha ido modificado, es verdad que ha habido una buena coordinación anteriormente con la consejera que estaba, con Ornella Jacobia, y también ahora con el actual, con Pablo Rodríguez, y con los técnicos, hemos tenido esa fluidez, pero siempre esperando que no nos ataquen, sino que no nos veamos con sorpresa de última hora los cambios de los modificados, porque los más perjudicados a día de hoy, y es constatable, ha sido siempre el municipio de Arucas con la cuarta fase. Esperemos beneficiarnos y en el sentido de que se contemplen esas peticiones y esas sugerencias que se han hecho en diferentes trazados, y contemplarlas, ¿no? Contemplarlas, porque entendemos que son de justicia y que creo que el gobierno de Canarias es sensible a esas peticiones y las hará, ¿no? Del programa que se presentó el Partido Socialista en las anteriores elecciones, ¿cuánto se ha cumplido de ese programa y qué proyectos no se han podido ejecutar por cualquier motivo? El programa de gobierno que lo conformaron las tres fuerzas políticas y ahora se ha sumado a la plataforma con Arucas, yo creo que estamos casi en un 75% de ese programa de ejecución, ¿no? Hay cuestiones que son de grandes dificultades, que no han salido, pero muchas de ellas se han manifestado y se han palpado, ¿no? Hemos puesto la mejora de actividades culturales, de ocio, descentralizando en los distritos, y se ha hecho.
hemos mejorado en cuestiones de lo que es la página web, que queríamos tener una página web moderna o una aplicación donde cualquier vecino o vecina pudiera marcar su incidencia, lea noticias, sepa dónde están las farmacias de guardia y demás. Y tenemos una app, Aruca, que en pocos meses pusimos en marcha y que tiene un volumen de afluencia importante, ¿no? De presencia, donde casi van a 3.000 o 4.000 usuarios que las ven y que además la utilizan, ¿no? No solo verla, es utilizarla. Como eso también en infraestructura, hemos optado y hemos mejorado en infraestructura deportiva, en parques y jardines, en los 43 parques hemos hecho una importante inversión en más del 50% de ellas y seguimos invirtiendo. Y después mejorando nuestro casco histórico, que es una parte importante de Arucas, y sin olvidarnos de los distritos, ¿no? En algunos distritos hemos hecho inversiones importantes, como pueden ser en la zona de Cardones, en la zona de la costa, en la zona de Santidad. Y es verdad que queda llegar, porque es un municipio con 32 kilómetros cuadrados, donde a veces es difícil llegar, pero lo intentamos, ¿no? Intentamos porque en otros suelos, a veces, como son las zonas del distrito de Bisbique, los castillos y los portales, hemos hecho actuaciones en los castillos, hemos adecuado el uso múltiple de los castillos, pero después no hay mucho suelo público, o está afectado por carretera o es suelo privado, porque es uno de los tramos que va a la carretera, todos los que puedan conocer la isla de Gran Canaria, desde Bisbique hacia Teror, pues la mayoría no es suelo público, sino es suelo privado, y donde se puede hacer actuaciones no es posible, ¿no? Hemos trabajado en mejora de asfalto, de alumbrado en esa zona, y en otras pues hemos hecho otro tipo de inversiones que también venían de esas propuestas vecinales y que hemos ido dotándolas, ¿no? Yo creo que hemos mejorado en la zona de San Andrés, en la zona de Tinoca tenemos varios proyectos interesantes, se acaba recientemente de asfaltar toda la zona de Tinoca, tenemos un proyecto ambicioso de mejorar el mirador de Tinoca con los balaustres y con la acera, mejorando todo ese entorno, y que creo que era algo necesario. Hemos mejorado lo que es el acceso de escaleras a la urbanización también de Mirador del Norte, y creo que hemos ido actuando en todos los distritos. Podemos mejorar, creo que se han hecho importantes inversiones, no macroinversiones, pero sí inversiones concretas en diferentes distritos, y si nos ponemos a analizar el programa de gobierno y que repasamos las fuerzas políticas, casi el 75% se ha cumplido. En el otro 25% pues, han sido falta de plazo, porque a veces para ejecutar, ahora también con la nueva ley de contrato, nos exigen unas determinadas cuestiones, o con el FEDECAN, sobre todo con el FEDECAN nos hace hacer certificaciones que tienen que estar a una fecha determinada y no jugamos con mucho margen, ¿no? Por eso te digo que creo que el programa de gobierno, 75% es un porcentaje alto dentro de lo que es un ayuntamiento, pero siempre siendo ambiciosos y conseguir más, ¿no? Y eso es una parte también del trabajo bien hecho del cuatripartito en este caso, ¿no? Alcalde, en materia de servicios sociales, porque sé que el Ayuntamiento de Aruca siempre ha apostado por mejorar la materia, por mejorar el tema de servicios sociales, no es cualquier cosa en un ayuntamiento. ¿Qué actuaciones más importantes destacaría ya a escasos meses de los próximos comicios del mayo del 2019? Hombre, parte importante ha sido los planes de empleo. Planes de empleo que nos ha facilitado que aquellas personas con necesidades económicas y sociales hayan podido disfrutar 6 meses o un año, porque se ha cambiado también la posibilidad de un año, de personas que estaban desempleadas, que tenían una carencia total, que llevaban una situación económica por debajo del nivel de la renta y además con cargas familiares importantes, hayan podido salir de esa situación momentáneamente, porque esto es un parche, porque lo que hay que hacer es que se inserten en el mundo laboral, con la dificultad también que se tiene muchas veces. Las ayudas sociales, mantener las ayudas sociales, ya no solo en la época de crisis, sino aumentarlas. En estos años, a través de la consejería que gestiona Gustavo Viera, hemos activado, incrementado ese presupuesto en ayudas en el banco de alimentos, ayuda en el alquiler, ayuda en el agua, en la luz. Yo creo que eso lo que hace es estabilizar, y de casi una demanda que tendríamos más de 4.000 o 6.000 personas que han pasado en estos años por servicios sociales, el reducir ese número, el que muchos de ellos habían podido aprovechar en este caso con los informes sociales de ese plan de empleo social, pues nos ha dado la posibilidad. Hemos también hecho no solo el plan de empleo social, los hemos hecho de larga duración,
donde con la colaboración del gobierno de Canarias hemos sacado dos planes y hemos estado inmersos en esos dos planes por el número de habitantes que tenemos y el número de desempleados. Entonces yo creo que se ha hecho una buena labor en estos 3 años y medio ya avanzados y con la continuidad, ¿no? La continuidad de una concejalía que es importante, una concejalía que no solo es para la prevención, para la inserción, sino también a veces es el sostén que mantiene a muchas familias, a muchos padres, a muchas madres y a sus hijos, ¿no? Hemos dado becas de guardería municipal, en ese sentido también, en ayuda de libros, de material escolar, ahora que se aproximan las fechas navideñas también, para hacer campañas de recogida de juguetes, donde ahí que se vuelcan también ONG para esas colaboraciones o algunas empresas privadas que también donan ese material para buscar esas soluciones a veces que en las familias no están, porque recordemos que son fechas muy emotivas para los niños y niñas, y en este sentido apoyando siempre desde servicios sociales a nuestra gente y a nuestros vecinos y vecinas, ¿no? Alcalde, como secretario de organización del Partido Socialista Canario aquí a nivel insular, ¿cómo valora usted el proceso de primarias en la ciudad de Telde, en la ciudad de los Faicanes? Bueno, nosotros lo que hemos intentado, yo creo que tanto el partido a nivel de Canarias como a nivel de Gran Canaria, era mantener una solidez y tener a los mejores candidatos o candidatas a las próximas elecciones municipales. Ya tenemos casi en el principio de las primarias de más de 20.000 habitantes. Municipios como Agüimes, como San Bartolomé de Tirajana, como Las Palmas de Gran Canaria, como Galdar, como Aruca, pues destinados unos candidatos, ¿no? Ha habido unos procesos donde da la casualidad que en el caso de Aruca y Las Palmas de Gran Canaria, quien les habla y a usted Hidalgo, pues si no había más del 50% solicitando las primarias, nosotros automáticamente pasaríamos a ser candidatos si queríamos y expresábamos nuestra voluntad. Y en los demás municipios se llevan procesos de primarias. Tenemos en Telde, donde ¿se lleva sorpresa en Telde usted? Como secretario de organización, no. Conozco perfectamente la organización, conozco cada municipio y sé lo que se palpa y sé lo que se conoce y los ambientes, ¿no? Sabíamos que en Telde se podía producir este tipo de debate interno, que creo que es importante. Dos candidatos, Alejandro y Gregorio, son dos personas conocedoras del partido en Telde, son concejales actuales de ese grupo municipal y creo que todos sabíamos y éramos conscientes de que se podía provocar esta situación. Y creo que es bueno, creo que el debate es bueno, el debate interno, limpio, y en ese sentido, pues para nosotros es uno más. No tenemos que tenerle miedo a las primarias. El partido lo que quería era consolidar el liderazgo, lo ha hecho en Galda, por ejemplo, con la vuelta de Demetrio, que se siente con ganas y es admirable que a sus 72, 73 años quiera volver a liderar un proyecto político, y lo que tenemos que ver es que queremos a las mejores personas en los puestos, ¿no? Pero yo de Telde lo que me quedo es que son dos personas, gane uno, gane otro. Precisamente hoy día 20 de octubre se celebran las votaciones de las primarias, vamos a estar bien representados en las próximas elecciones. Telde es fundamental para el Partido Socialista, es una de las plazas más importantes en Gran Canaria, junto con Las Palmas en Canarias, como puede ser también con Arucas, con Alda, con La Aldea, con Guía o con Ingenio, ¿no? Son todas importantes, los 21 municipios son importantes, pero sabemos que en algunos damos una seña de identidad mejor que en otros lugares, ¿no? Teníamos Santa Lucía con Julio, que está haciendo un buen papel, y en Agüimes pues tenemos una nueva cara que es Mario y que creo que podemos. Y San Bartolomé está con Chin Narváez, que tiene experiencia, está en el grupo de gobierno. Pero te digo, lo de Telde lo sospechamos que podíamos llegar a esta situación, pero la hemos ido encauzando, y desde aquí sobre todo agradecer el trabajo al comité organizador de las primarias, al comité de garantía electoral insular, con la presidenta, con Inma Vega, a Mariló y a Chani y también a Humberto, que han estado ahí en estos días y que a pesar de las dificultades muchas veces, porque hemos tenido pues los debates internos que pueden ser y cada candidatura mostrando su nivel, pues detrás hay un comité organizador, y desde aquí yo pues quiero agradecer ese trabajo a un equipo que tenemos en la insular muy bueno. También hay que reconocer, alcalde, que usted como secretario de organización del Partido Socialista a nivel insular de Gran Canaria, en municipios que se le resisten al Partido Socialista, municipios como de la calidad de Agüimes, municipios de la calidad de Guía, Santa María de Guía, o municipios de la calidad de Moya, donde tiene mayoría absoluta el Partido Popular y Valle Seco. ¿Cómo va a prepararse el Partido Socialista para revalidar esa mayoría absoluta que tienen determinadas formaciones políticas, ya sea en Nueva Canaria, en Agüimes o en Guía,
Bueno, pues es verdad, tenemos dificultades, no las vamos a esconder, eso es palpable, y quien conoce un poco la política insular y municipal sabe que tenemos dificultades, pero ante eso tenemos que poner a los mejores o los más idóneos, ¿no?, en esos puestos. El Partido Socialista, a partir de diciembre, empezará con los municipios de menos de 20.000 habitantes a diseñar esos candidatos o candidatas, sabiendo que hay municipios que son difíciles, ¿no?, que son muy complicados de entrar, como el caso puede ser de Agüimes o puede ser el caso de Moya, pero hay que intentarlo, no podemos dar los brazos a torcer, y en ese sentido, pues, tener una buena candidatura, que tenga esos votos, por lo menos intentar disminuir lo que es la fortaleza que tienen, por ejemplo, en Agüimes, o tienen en Guía, o tienen en Moya, ¿no?, o Valle Seco. Yo creo que hay municipios que, en caso contrario, les puede suceder a ellos en la aldea, ¿no? Sí. Donde somos un equipo fuerte con Tomás y con todo el equipo que tenemos de compañeros y compañeras en el Partido Socialista en la aldea, y que entiendo que tanto otras fuerzas políticas lo ven como una fortaleza nuestra, una debilidad de ellos. Pues nosotros igual tenemos que recomponernos, tenemos que poner a los mejores. A veces los mejores no dan los buenos resultados, pero tenemos que hacer una campaña seria y ajustada a lo que es lo que quieren los vecinos y vecinas. La cercanía es fundamental, el proyecto de liderazgo junto con un equipo de mujeres y hombres es importante, pero más la presencia, ¿no? La presencia diaria en los municipios nos hace fortalecer, y eso es lo que queremos, es lo que hemos intentado también a través del Cabildo de Gran Canaria, con el Grupo Socialista en el Cabildo, llevar a ese tipo de compañeros y compañeras que están a veces muy solos en los municipios, apoyarlos, ¿no? Pero te digo, la política es muy compleja, los municipios a veces también tienen una complejidad que no solo se vota a las islas, sino a las personas, y ahí, sobre todo en los municipios de menos de 20.000 habitantes, manda mucho la cercanía, ¿no? Manda bastante, y en eso es difícil, pues, luchar contra personas políticas, cargos públicos de otros partidos, como puede ser Óscar Hernández en Agüimes, como puede ser Dámaso Arencibia en Valle Seco, como puede ser Poli Suárez en Moya, ¿no? Son personas que tienen una calidad humana importante, y que eso lo reconocen y lo ponen en valor los vecinos y vecinas. Nosotros tenemos que buscar esos perfiles que les hagan también tambalearse en las elecciones, pero sabemos la complejidad, pero yo creo que siempre el Partido Socialista se ha caracterizado de hacer un buen trabajo, y sobre todo no ya en las elecciones, sino anteriormente, y esperamos y deseamos que los resultados de 2019 sean mucho mejores que los de 2015. Eso es lo que vamos a trabajar, lo que va a estar el Partido Socialista a nivel de Gran Canaria, y buscando los mejores resultados en todos los municipios. ¿Creen que van a tener afluencia de personas para ostentar determinados puestos de responsabilidad en municipios importantes como Santa María de Guía? O sea, buscar un candidato idóneo a veces es muy complicado, ¿no, alcalde? Sí, no, bueno, es un trabajo que corresponde. Por ejemplo, en Galdar, que usted lo ha comentado, se presenta Demetrio Suárez. ¿Por qué? ¿Porque no ha habido un relevo generacional, o realmente qué es lo que ha fallado ahí? Hombre, yo creo que se unen varias circunstancias. Muchas veces, cuando buscamos un perfil de la política, cada vez es más complicado que alguien quiera presentarse a candidato o candidata. Por las circunstancias políticas a nivel nacional, local y regional. Y después también a quién te enfrentas, ¿no? Cuando tienes un rival, como podemos decir en Galda, como es Teodoro, que tiene su voto más importante con ese bloque nacionalista enraizado ahí, con unas mayorías absolutas importantes, pues tienes que buscar un perfil que arrastre, ¿no? Un perfil que haya tenido experiencia dilatada, y muchas veces no es tan fácil. Yo creo que no porque Demetrio lo conozcamos de su gestión política, es una persona que ha estado, pues, muchos años de alcalde, que ha estado también de consejero del Cabildo, que ha estado de director general de infraestructuras educativas, y tiene un carisma, ¿no? Tiene un carisma, y yo entiendo, como te decía antes, que tenemos que buscar esa simbiosis. Es difícil, podemos decir, oye, que puede haber gente más joven, seguro, pero a esa mejor, esa gente muy joven ha rechazado esa oportunidad porque por diversas circunstancias, ¿no? Pero es la dificultad a veces de buscar un liderazgo, y desde como secretario de organización tengo esa responsabilidad, y el secretario insular también lo sabemos, que tenemos que buscar a los mejores, pero a veces enfrentarse a rivales, como yo te dije antes, que alguien se vaya a enfrentar a Tomás o en su momento a Juan Díaz, es difícil, ¿no? Desde los partidos, otros partidos lo ven
como algo muy difícil de ganar, ¿no? Pero lo tenemos que intentar, por eso vamos a hacerlo con las complicaciones que tenemos en algún sitio, como tú bien dices, en guía, combatir contra Pedro Rodríguez es complicado, y siempre combatirlo, hablo dentro de la línea no de la batalla armamentística, sino de la batalla electoral, ¿no? Y en ese sentido tenemos que buscar los mejores, pero no solo las cabezas, sino lo que va detrás, ¿no? En guía siempre nos hemos quedado a medias, ¿no? Y esperemos que esta vez podamos acertar, tener un buen equipo y sobre todo poder estar en los próximos comicios en aras de estar gobernando, ¿no? En aras de gobernar, eso es lo que quiere el Partido Socialista en los 21 municipios, y es como que los liderazgos a veces no nacen, ¿no? Se van construyendo poco a poco, y hay dificultades, obviamente las sabemos, las conocemos en la isla de Gran Canaria. En otros municipios los tenemos muy fácil, tenemos candidatos o candidatas específicos que decimos, oye, esta es la persona, además quiere, hay voluntad, hay un equipo de trabajo, y en otras tenemos grandes dificultades, pero yo creo que ese es el trabajo que nos toca, es apasionante, y sobre todo cuando ahora empezamos en la campaña, es cuando el PSOE está más unido y siempre saca lo mejor de sí, ¿no? Y en los municipios de menos de 20.000 habitantes, ¿cuándo se sabrá quiénes son las candidatas? Bueno, pues ahora terminamos el proceso de primarias hoy, y con mucha suerte, si no hay una doble vuelta, que sería el próximo fin de semana, pues tendríamos ya a partir de noviembre, el Comité Federal se reunirá y establecerá las fechas, ¿no? Pues yo me supongo que mantendrán las fechas entre diciembre y enero para que se hagan las asambleas en las diferentes agrupaciones en menos de 20.000 habitantes y tener lo más pronto posible los candidatos y las candidatas. Yo creo que hay que ganar tiempo, hay que sacar a los candidatos y candidatas ya, mostrarlos en la calle, que la gente los conozca, que conozcan su programa del gobierno, en este caso del PSOE, de intentar gobernar en esos municipios. Y a partir de ahí ya empezaríamos en una campaña, pre-campaña electoral a partir de febrero. Por eso establezco en mi criterio, por lo que conozco un poco el partido, que lo hará entre diciembre y enero esas asambleas, ¿no? Y tener a los mejores. Ahí es donde nos queda una tarea importante en estos meses de trabajo. En medio vamos a celebrar un comité insular, también el 17 de noviembre tendremos un comité insular donde nuestro secretario insular, Chano Franquis, pues hará balance de la gestión del primer año que llevamos en la ejecutiva insular, y que creo que se mostrará el trabajo que se está llevando, el impulso que queremos dar, y eso nos haga pues de ser la salida para las próximas elecciones que están ahí, a la vuelta de la esquina. Está en mayo de 2019, que conjuntamente con esa reforma del Estatuto de Autonomía, con esa legislación, a ver si sale, y sobre todo con las elecciones europeas, con lo cual yo creo que tenemos un reto importante por delante, y esperando y deseando que el PSOE mejore los resultados de 2015, que estemos en más gobierno en el 2019, y sobre todo que mejoremos la calidad de vida de los Gran Canarios y Gran Canarias, ¿no? Para finalizar, alcalde, porque sé que esta mañana tiene una agenda importante, no sé si saben que los alcaldes, dentro de las funciones que tienen la de celebrar matrimonio civil en el ayuntamiento. ¿Cómo es esa experiencia usted como alcalde de Arucas? Bueno, a mí no solo los matrimonios civiles, sino las bienvenidas ciudadanas, que son los bautizos civiles que hicimos en Arucas, que empezamos en el 2009 y que hemos ido pues manteniendo en el tiempo. Para mí es una experiencia agradable, es una de las cosas agradables que tiene este puesto, que es unir en matrimonio civil a dos personas que se quieren, y la verdad que a veces esas celebraciones también te dan un poco de emotividad, ¿no? Y tenerlas, pues siempre uno está dentro de ese calendario de bodas, junto con los concejales y concejales también. Es una responsabilidad que está en el alcalde, pero que delego muchas veces por los compromisos de agenda. Sobre todo hay peticiones de que quieren que un determinado concejal les case, y yo lo delego sin problemas, sabiendo que la facultad es mía, ¿no? Pero a mí la verdad que me satisface que me pida casarlos en los matrimonios civiles, porque la verdad que a quien no le gusta ser feliz, ¿no? Y el amor y esas cosas que creo que son las que nos llenan nuestra vida, pues la verdad que para mí es entusiasmo, sobre todo verlos cuando se enlazan matrimonialmente y ver pues a esas familias también contentas, porque cuando dos personas se quieren y se aman, y además no tiene por qué haber un papel en medio, pero en este caso el matrimonio civil lleva regulado bastante tiempo en España, afortunadamente, pues la verdad que siendo alcalde pues te da una satisfacción el poder llevar eso a cabo, ¿no?
Pues nada, pues muchísimas gracias, alcalde, por estar aquí esta mañana en Canal 13, no te sino Canal 13. Gracias a usted y suerte para el grupo que representa. Muchas gracias a ustedes y siempre es un placer estar aquí en Canal 13 y contigo, Mario. Gracias, alcalde. Espero que la entrevista con el alcalde de la ciudad de Aruca, don Jesús Facundo, haya sido sagrada. Recordamos que esta entrevista es colgada en nuestro Facebook de Canal 13 y tal, para que en cualquier momento pueda ser visionada. Muy buenos días, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Y continuamos con nuestra programación cultural y educativa, donde el vehículo transmisor es el español. Muy buenos días.